Saludos a todos donde quiera que se encuentren. Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. For me, bis to shame, please let me explain. Bueno, les contábamos que el primer triunfo internacional lo conseguimos a través de José María Zamora. ¿Quién era José María Zamora? Además de ser un ciclista. Era, como decíamos, un profesor de matemática de la Universidad de Ciencias, por lo cual estaba vinculado en el Ateneo de Montevideo, donde conoce a José Enrique Rodó. José Enrique Rodó era diputado del Partido Colorado en ese momento y lo emplea como taquígrafo de la Cámara de Diputados. De ahí se desempeña hasta jubilarse. Cuando se jubila, luego de varios años de actividad, el que lo sustituye en el lugar es Víctor Soliño, el autor de la letra de la marcha de la Vuelta Ciclista del Uruguay. El ciclismo sigue actuando paralelamente, un ciclista a un gran letrista de una composición que se hizo tan popular. Luego, en el año 1911, en la segunda presidencia de Valle, Valle le encomienda la formación de la Comisión Nacional de Educación Física. Y inmediatamente Zamora convoca a todos los presidentes de los clubes deportivos de la época, en especial el Club Nacional de Regatas, el Robin Club de Montevideo, el Avenir y un grupo de clubes que estaban practicando el ciclismo. Con ellos comienza a trabajar y realiza el trabajo de federarlos, porque cada uno actuaba en su país, pero no tenía vinculación internacional. Y en septiembre de 1914 funda la Federación Ciclista Uruguaya. O sea que un ciclista se encarga de fundar la Federación Ciclista Uruguaya. Y para ello reúne al Veloz Club Uruguayo, al Audaz de Montevideo y al Velocidad y Resistencia, que era un club que tenía un farmacéutico en la ciudad vieja, que era el primer club comercial que se conoce en nuestro país. Con esos tres funda la Federación Ciclista Uruguaya y eligen de presidente al doctor Aurelio Macera, que era un dentista, y secundado por los dirigentes de estos tres clubes, comienza la actividad oficial. También Zamora se encarga de agregarle a la Federación Ciclista Uruguaya la adhesión a la UCI, a la Unión Ciclista Internacional, pudiendo ahí entonces los uruguayos competir internacionalmente y participar en las distintas pruebas oficiales, cosa que se hace con gran éxito cuando se inaugura el velódromo municipal de Montevideo y aparece la figura inmensa de Leonel Roca, que luego en Chile dos títulos sudamericanos. Ahí es el comienzo del ciclismo internacional uruguayo.